Estoy aquí primero que todo para darles las gracias a las empresas que me permitieron estar con ustedes en estos dos meses en un proyecto muy retante, muy exigente, pero en un proyecto donde pudimos compartir muchísimas cosas y muchas experiencias buenas. Les agradezco a todos. Las empresas con las que estuve fue Cables y Accesorios, con Concreto y Espacios Inmobiliarios, con Durapanel, con UMI, estuve con Bell, Casa, Productos y Servicios Casa, con Agregados Garantizados del Norte. Varios entornos, varias soluciones que Teoría de Restricciones maneja, pero con muy buenos resultados. Entonces ya van a ver cómo fue que empezamos. Al principio, cuando el CTA me dijo, usted es responsable de estar en 10 empresas, yo dije, Dios mío, 10 empresas. Lo que nosotros buscamos son resultados. Es siempre, al estar como consultores, lo que queremos es que todas las empresas donde nosotros hacemos consultoría puedan garantizar que lo que están haciendo puedan tener un resultado. Entonces, al principio dije, tenemos que hacer las acciones correctas para poder encontrar los resultados que estamos esperando. Entonces, diseñé la forma de cómo íbamos a hacer, cómo aplicar la acción correcta dentro del proyecto. Y para eso hicimos un árbol de estrategia y táctica, donde pudimos ver qué eran las nuevas acciones que teníamos que emprender para mejorar los resultados. Entonces empezamos diciendo, ¿cuáles son esas nuevas acciones? Esas nuevas acciones son distintas a las que están haciendo, acompañadas de las buenas que están haciendo, nos tienen que dar resultados distintos. ¿En qué? En el desempeño. ¿Qué queríamos lograr? El desempeño medido en dinero, el desempeño medido en utilidades, el desempeño medido en gastos, el desempeño medido en resultados tangibles de la compañía. Entonces, las nuevas acciones que emprendimos, empezamos con elección del grupo de las empresas, cuáles eran las condiciones que tenían que tener las empresas para poder empezar validando ese primer contacto con las empresas. Luego definimos cuál era el plan personalizado y el programa de cada una de las empresas que tenía que seguir de acuerdo al entorno en el que estaban. Y luego los resultados finales y los siguientes pasos, que eso es lo que les vamos a hablar, ¿sí? En la socialización, en esta parte de la reunión, lo que queremos es demostrarles que siempre estamos en un entorno que va a tener incertidumbre, ¿cierto? Entonces, Teoría de Restricciones lo que busca es, a partir del cuerpo de conocimiento, que son soluciones genéricas para diferentes entornos y procesos de pensamiento, Eli Goldratt está muy enfocado ahora a que los procesos de pensamiento les den una muy buena herramienta de ganar-ganar a las empresas. Van dirigidos a neutralizar los sistemas contra la incertidumbre que los afecta. Ahí pusimos muchísimo empeño para mirar cómo poder administrar ese tipo de incertidumbres. Quienes aplicaron las acciones lograron resultados, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven esta gráfica, esa gráfica precisamente es la incertidumbre, para dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo. Pero al aplicar las nuevas acciones, Dianita, al aplicar las nuevas acciones, lo que emprendemos es un nuevo camino. Entonces, si decidimos hacer diferentes, no solamente para engrandecernos y sobresalir, sino para cambiar nuestro destino, el de la humanidad, estamos haciendo algo bueno y productivo. Si ustedes ven esta imagen, con todas las ovejitas, ya les voy a contar la historia de esta imagen, con todas estas ovejitas, algunas están cayendo al abismo, y por aquí hay una pequeñita que va en contra de la corriente y dice, permiso, 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 por aquí dice, permiso, permiso. Cuando yo vi esta imagen, yo pensé en todas las empresas con las que estábamos trabajando. Las acciones que están tomando van en contra de lo convencional, van distinto, van en una forma diferente a lo que estaban haciendo.
Es una forma de decir, no, un momentico, que yo me estoy dando cuenta que por donde voy, no voy bien. Debo de retomar el camino para poder hacer algo diferente. Pero lo importante de esto es entender que uno tiene el control y uno tiene la capacidad de cambiar la realidad en la que está. Esa realidad en la que está es la que estuvimos viendo en cada una de las empresas. Yo dije, Dios mío, si nosotros vamos entendiendo que podemos ser partícipes de cambiar nuestra realidad, tenemos muchísimo poder mental para poder empezar a cambiarlo. Eso es lo que ustedes están haciendo hoy. Eso es lo que ustedes están haciendo por intermedio de la alcaldía y el CTA. Están haciendo nuevas acciones y están emprendiendo nuevas cosas para cambiar su realidad, cambiar la realidad en la que ustedes están. Bien. El programa entonces que hicimos fue solamente esta parte de acá. ¿Por qué la rayé así? Precisamente para que sepan qué fue lo que hicimos y qué es todo lo que sigue. Al aplicar este árbol de estrategia y táctica va de lo genérico a lo específico. En lo genérico dice, ¿cómo podemos tener una respuesta rápida y confiable? ¿Cómo podemos tener un sistema donde seamos siempre prósperos? Esa estrategia está acompañada de la táctica. Cada una de estas entidades está acompañada de la táctica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr esas estrategias? Nos dice que para poder tener una respuesta rápida tenemos que tener una ventaja competitiva decisiva, o sea, que nuestros clientes sepan que somos muy confiables. Y para eso la entrega rápida es lo que hicimos en todos los entornos. Entonces, esta experiencia es solamente el principio del potencial de mejora que pueden alcanzar. Nosotros tuvimos resultados solamente con aplicar esta tarea que dice entregas a tiempo. Y todo esto está conectado a los objetivos más genéricos. Entonces, empezamos a conectar toda la organización desde la base y desde la parte más operativa hasta la parte más genérica, conectando la comunicación. Bien, entonces, sigamos. En el entorno de producción estuvimos con productos y servicios y estuvimos con UMI. En los resultados estuvimos viendo, la línea de base fue establecer del 75% del cumplimiento de los compromisos, lo íbamos a tener como base, pero nos encontramos que había el 28% de cumplimiento. La realidad era otra, habíamos dicho, vamos a empezar con un 75%, pero cuando empezamos a medir la realidad era el 28% de cumplimiento de las entregas. Tengo que hablar de UMI porque... Tengo que hablar de todas las empresas porque todos fueron demasiado juiciosos. Pero UMI, desde el principio, y en realidad esto puede ser bien impactante, el logro que alcanzamos en esto es la entrega a tiempo en los pedidos alcanzó un 92% de cumplimiento. De pasar de un 28% de cumplimiento a un 92% de cumplimiento en tan corto tiempo, es que el empeño que le puso todo el grupo de trabajo fue muy bueno. Un excelente grupo de trabajo que desde el principio, liderado por la gerente Doris Hoyos, que está aquí y es un honor para mí, la felicito y es un ejemplo de mujer. Trajo a toda su gente, incluso a la gente de informática, diciéndole, bueno, yo quiero implementar esto de una vez en el sistema. O sea, no tenía ninguna duda. Ese mismo liderazgo fue el que llevó a esta empresa a pasar de un 28% de cumplimiento a un 92% de cumplimiento. No solamente eso, digamos que eso es un resultado. Eso lo alcanzó a mirar los clientes. Los clientes alcanzaron a percibir que estaban más cumplidos. Y al ver que estaban más cumplidos, empezaron a darles más pedidos. ¿Qué estaban generando? Confiabilidad. ¿Para dónde van? Como la ovejita, van en dirección, como pisándole los callos a los competidores. Van a mostrar que los pedidos que están entregando a tiempo están generando una confiabilidad con sus clientes. Si los clientes empiezan a percibir que usted le va a entregar un producto y se lo va a entregar en la fecha que le dijo, su cliente va a estar muy agradecido con lo que usted está haciendo, ¿sí? Entonces, esto fue lo que hicimos. Ellos tuvieron unos
ingresos adicionales, digamos, porque el cliente dijo, yo quiero que me hagan más, ¿sí? Ustedes lo están haciendo muy rápido, háganme más. Salieron como dos o tres pedidos adicionales, eso fue lo que contabilizamos en forma económica, ¿sí? Productos y servicios casa. Productos y servicios casa es una empresa que hace prefabricados para las obras de construcción. Esta empresa tenía el 80% de todos los pedidos estaban en rojo, el 80% estaba atrasado. Pasaron del 80% al 18% de los pedidos atrasados. Cambiaron muchísimo también. Entonces, cuando nosotros vamos a todas estas, a estos resultados, vemos la empresa, ¿por qué es que está cambiando? ¿Por qué cambió en tan poco tiempo, en un mes y medio? Porque prácticamente medio mes fue para capacitarlos y otro mes y medio para poder hacer los cambios. Sí hubo una presión, por supuesto que hubo una presión. ¿Una presión de quién? Primero una presión de la alcaldía por querer que todas sus empresas de Medellín fueran mejor. Después una presión del CTA, que dijo, claro que podemos hacer cosas distintas. Y en la cabeza de Jaime y Santiago y Cristina estuvieron mirando qué podemos hacer para que las empresas tengan fortalecimiento en la productividad. Y por intermedio mío yo fui y los presioné, ¿sí? Pero miren que todos estos, el resultado es bueno. Miremos, Juan, el gráfico. Si vamos y comparamos el gráfico en tan poco tiempo, tener un alto cumplimiento en las fechas de entrega, una tendencia creciente, podríamos decir, sí, claro, ese resultado es muy bueno. Pero es muy poquito con respecto a todo lo que se puede hacer y a todo lo que se puede alcanzar. Pero demostramos que en poco tiempo las acciones correctas, las acciones que se van emprendiendo correctas, están generando buenos resultados. ¿Sí? El empeño entonces que le pusieron estas empresas fue grande. En el entorno de proyectos. En el entorno de proyectos tuvimos obras, tuvimos empresas como Espacios Inmobiliarios, con Concreto, con Bell, Durapanel. Estas empresas, todavía no lo pases, Juan. Estas empresas todas son en el entorno de proyectos, en donde la incertidumbre es muy alta. Al final ahorramos tiempo en el proyecto, pero hubiéramos ahorrado muchísimo más si se hubiera sacado y si hubiera empezado a administrar el tiempo del amortiguador, ese tiempo de la protección. Entonces también tuvimos muchísimos resultados en proyectos con entregas anticipadas de fragmentos de obra, porque lo que queríamos era aplicar la solución en las obras que estaban activas. Entonces, en las obras, en Espacios Inmobiliarios que trabajaron junto con Concreto, la meta era 3 días en entrega anticipada. Llegamos a 16 días en entrega anticipada. 16 días para entregar anticipadamente una obra es muchísima plata. Como era un fragmento de obra que no íbamos a entregar completamente, tuvimos una disminución en los gastos de esos días que se ahorraron, de esos días que se ahorraron de todos los gastos fijos de esas obras. Entonces esos 6 días anticipados son ahorros en las obras. Además, si hubiéramos entregado todo el proyecto, las obras tienen unas deudas con los bancos que cuando las terminan anticipadamente se las transfieren a los clientes. Esos días anticipados de entrega son días que dejan de pagar el costo financiero. Entonces, es una deuda muy alta donde también pueden tener muy buenos ahorros. ¿Sí? Y ese es el ahorro por entregar 16 días antes. Es una plata de gastos financieros dejada de pagar en 16 días. ¿Sí? Entonces, otra vez volvemos a mirar, ¿son buenos resultados? Sí, son buenos resultados. Desde el principio la gerencia estuvo al tanto de absolutamente todo, en detalle. No estoy diciendo que todos estuvieron muy atentos, todos los gerentes estuvieron muy atentos del programa. En Convel hubo una fuerza especial con el grupo. Llegamos incluso a la obra. Estuvimos hablando con los, se llaman, me acuerdo,
residentes de obra. Llegamos allá y ya la gente sabía qué iba a hacer porque ya ellas habían encargado de difundir la teoría y de decir, venga, tenemos que administrar la seguridad que estamos teniendo en cada tarea. Cuando nosotros empezamos a administrar la seguridad, podemos llegar a tiempo a todas partes. Pero cuando no administramos la seguridad, nos comemos todo el tiempo que tenemos de seguridad y muchísimo más si llegamos tarde, ¿cierto? Ya se habían encargado y el grupo estaba bien comprometido. Llegamos incluso a aplicar procesos de pensamiento. Ellos empezaron a mirar el seguimiento de las tareas y vieron que tenían unos obstáculos. Esos obstáculos son lo que no nos dejan cambiar la realidad. Y nos sentamos a mirar con todo el grupo cómo utilizar procesos de pensamiento para eliminar esos obstáculos que no los dejaban moverse de una tarea a otra, que les estaban poniendo problema, y encontraron entre ellos mismos soluciones. Entonces empezaron a aplicar la herramienta de procesos de pensamiento donde los ayudan a eliminar no solamente los obstáculos, sino a cómo encontrar soluciones de ganar-ganar. Y fue muy interesante. Y fue bien compacto el grupo y fue un grupo muy comprometido con todos los resultados. Esta empresa de Convel, por entregar anticipadamente 6 días, el cliente que vio que estaba entregando rápido y según lo habían planeado, dijo, yo le voy a entregar la plata un mes antes de lo que ya le había prometido. Eso es velocidad de generación de dinero en sus sistemas. Era la misma plata que les iban a entregar, pero se las entregaron un mes antes por haber visto que ya hicieron una de las tareas prometidas. Entonces generaron un mes antes 97 millones de pesos, más los ahorros por los 6 días anticipados. Un día en un entorno de construcción es de mucha plata. Entonces también tuvimos ahí ahorros en gastos que pudieron hacer ¿qué? Pudieron hacer una tarea anticipada, la siguiente tarea anticipada del proyecto. Entonces pudieron aprovechar esos 6 días para empezar otra tarea a tiempo, a empezarla antes. Y si todas las tareas del proyecto se administran con la seguridad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Verificando que el futuro no nos está comiendo a nosotros eso, sino no nos está comiendo la seguridad, sino que lo que está haciendo es que nos está mostrando. No somos gerentes de apagar incendios todos los días, somos gerentes de construir futuro. Y eso es lo que quiere la alcaldía del CTA. Perdónenme por darles la tanta presión. La alcaldía y el CTA quieren que ustedes construyan futuro, pero que lo construyan en una forma focalizada, no que encuentren de todo para ver qué es lo que cambian y le disparen a todo lo que se mueva, como se dice. No, en una forma focalizada, cuáles son las acciones que los van a llevar a esos resultados. Durapanel también tuvo 11 días de entrega anticipada, también tuvo unos ahorros por los gastos fijos de esos 6 días. Fue un equipo muy comprometido también, estuvimos en la obra y todos tienen la historia, las historias de cómo pudieron hacer que las tareas definidas pudieran alcanzar esos resultados. Casa también entregaron, la parte del proyecto la entregaron a tiempo, no pudimos hacer una entrega anticipada, pero la entregaron a tiempo y les gustó mucho la forma de administrar la incertidumbre con respecto al proyecto. ¿Sí? Agregados garantizados, no tenía un programa para poder hacer reparaciones de daños inesperados. Esos daños inesperados hacían que las excavadoras pararan el proceso. Entonces esos daños inesperados hicieron un proyecto para que esos daños inesperados fueran lo más corto posible con respecto a la incertidumbre que estaban en 2 tareas, que era armar y desarmar las máquinas. Entonces tuvieron un muy buen resultado también. Entonces, si vamos a hablar del seguimiento de los indicadores, ¿cómo podemos hacer para que una empresa de construcción, que dijimos que teníamos una seguridad, después vimos que teníamos una seguridad en las tareas, pero al final ni siquiera en el seguimiento nos gastamos? Este es el consumo del amortiguador.
No nos gastamos cero del consumo en amortiguador. No nos gastamos la seguridad que teníamos incluidas en las tareas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que pudiéramos tener muchísimo más. Ustedes se alcanzan a imaginar el potencial de mejora que tienen cuando aplican esto a una obra completa. El potencial de ahorro que tienen en una empresa de construcción. Lo mismo en Durapanel y en Convel. Si van y miran cómo podemos estar entre todos los que están en la obra, estar hablando precisamente de lo que me está poniendo en riesgo mi cadena crítica, de lo que me está poniendo en riesgo mi restricción, y poder administrarlo y entre todos poder tomar decisiones, es acción que nos da un resultado. En el entorno de distribución estuvimos con Cables y Accesorios. Cables y Accesorios es una empresa de distribución y tuvimos un equipo muy comprometido, un equipo muy disciplinado, con muchísimas ganas de aprender. Pasamos del 34% de los faltantes al 18% de los faltantes y pudimos ver. Pasamos a la otra gráfica, Juan. Pasa la otra, por favor. Miren lo que pasa en esta gráfica. Pudimos ver, al principio había un porcentaje de SKUs en rojo, pero teníamos 8.144 SKUs. 8.144 unidades o referencias de las que le estábamos haciendo seguimiento. Cuando empezaron a mirar, no, es que de las 8.144, no todas las necesita el mercado. ¿A dónde pasaron? Pasaron a 3.056 referencias que de verdad estaba necesitando el mercado. Solamente eso les ayuda a focalizar el esfuerzo. No es lo mismo estar haciendo un control de 8.000 referencias a estar haciendo un control de 3.000 referencias. Pero en una semana, después de tener focalizado el esfuerzo, focalizada el control, pasaron de tener este porcentaje de SKUs, es el 34%, pasaron al 18%. En una semana, mirando qué era lo que tenían que hacer para poder entregar los SKUs que no tenían para vender. Como es un entorno de distribución, ¿qué es lo que hace? ¿Cuándo gana plata un entorno de distribución? Cuando el cliente llega y compra. Si el cliente que va y compra no encuentra el SKU para poderlo comprar, va a ir a comprar en otra parte, que la venta perdida entonces va a ser para Cables y Accesorios. Entonces dijimos, es muy importante que todos los SKUs, todas las referencias que dijimos que íbamos a ofrecer, estén disponibles. Entonces, estas referencias empezaron a tomar las acciones correctas para que esas referencias estuvieran ahí, ¿sí? Otra cosa fue que las ventas perdidas, no se estaban monitoreando las ventas perdidas, se empezó a revisar las ventas perdidas de dos asesores, el total eran 13 asesores, pero solamente dos asesores en el periodo que estuvieron analizando las ventas perdidas tuvieron 3 millones de pesos por ventas perdidas. Ustedes se imaginan cuando empiecen a tener todos los SKUs disponibles, ¿cómo va a ser la venta? ¿En qué va a quedar la venta de esa compañía? Va a aumentar. Las ventas van a aumentar simplemente por el hecho de tener los SKUs disponibles. Porque los clientes van a llegar y van a encontrar el SKU que está necesitando y lo va a comprar. No se va a ir para otra parte. ¿Sí? Entonces, solamente de eso teníamos ahí también ventas perdidas que tienen que empezar a mirarse y a recuperarse con la línea. Ya en este está en PAC. En realidad, todo lo que estábamos haciendo con respecto a las nuevas acciones estaban enfocadas a cambiar el desempeño de la empresa. Nos tocó la parte, digamos, de distribución comercial, que casi todas las partes de capacitación van dirigidas a producción, menos a comercio. Se acordaron del comercio. Para nosotros ha sido muy importante. Aprendimos a manejar una falencia que tenemos en el inventario. Los inventarios para una empresa distribuidora son importantísimos porque los clientes tienen que encontrar disponibles el producto que requieren.
Entonces, en eso aprendimos excelente. Yo creo que fue una total integración con Isabel Cristina, muy, digamos, excelente, 5 en todo como capacitadora. Esperamos que los alumnos hayamos aprendido igual y superemos al profesor. Y muchas gracias a la alcaldía y al programa por acordarse de nosotros. Gracias. Realmente fue una experiencia muy buena, igual como lo han dicho muchas empresas, llegó en un momento difícil en la parte de producción, veíamos que íbamos perdiendo algunos clientes, las entregas, estábamos fatal en las entregas, empezamos a mirar una herramienta que nos ayudó mucho a mirar lo que era el programa de producción y aplicar y saber analizarlo, a mirar por qué estábamos incumpliendo. Vimos que muchos de los incumplimientos era porque nos saltábamos, el gerente muchas veces saltaba a la parte de producción, al director de producción, y empezamos con una herramienta que para mí y para las personas que están involucradas en producción es muy importante, que es la de tambor, amortiguador y cuerda, saber realmente cuándo hay que liberar una orden de producción, tener muy presente lo que es la entrega al cliente. Y en este momento de verdad hemos visto que muchos clientes que se nos habían ido están regresando a la compañía. De verdad, Isabel Cristina, muchísimas gracias. Y aquí pues es como el compromiso del equipo de trabajo de la compañía de seguir, porque no podemos decir que las cosas son perfectas. Igual hay dificultades, aún tenemos dificultades, pero en eso continuamos. Igual entonces nos comprometemos con seguir para adelante con este proyecto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jorge Palacio y soy el director de planta de IMPAC. Bueno, el beneficio en principio es la organización de los sistemas de producción, porque permite tener un listado de prioridades de una manera más, con una mejor metodología. Y en la parte de los proyectos, lo que es la programación bajo la metodología de cadena crítica hace que se apliquen conceptos de eficiencias globales en vez de eficiencias locales, lo que hace que se aumente el cumplimiento de la producción. Pero la recomendación primera es que se metan, porque es un buen proceso y les permite mejorar su proceso y los resultados. Y lo segundo es que tengan en cuenta que se necesita pues tener un orden comercial bastante importante para que no hayan, digamos, que conflictos internos dentro de la empresa. Entonces, tener unas políticas claras de producción y unas políticas claras comerciales.